Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Otra noche más platicando de fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? en un segundo, por favor. Ok, bienvenidos, buenas noches. ¿Quién anda por aquí? Saluden. Buenas noches, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y muy importante. Bueno, todo en la fotografía es importante. Vamos a platicar muy brevemente sobre el tema de los lentes. Así es que si hay por ahí inquietudes, ojalá que, que nos vayan comentando. Juan Carlos, hola, qué gustazo. ¿Cuánto, cuánto tiempo sin vernos. Betty, mi querida Betty, saluditos. Julio Tercero, saludos, Julio, buenas noches. Ah, otro de regreso para ti, Betty. Hola, Mirna, qué gustazo, ¿cómo estás? No lo puedo creer, miren quién anda por aquí, mi querida Abby, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos, otro abrazo de regreso también para ti. Buenas noches. Cuéntenme, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Eh, el viernes vamos a tener una plática muy importante. Con mi querida amiga Lola Láser, una persona que se dedica a la impresión fina. Así es que no se vayan a perder la plática del viernes, va a estar muy, muy interesante. Se llama una persona muy profesional y ha trabajado para fotógrafos muy, muy importantes. Mirna, saluda a. está saludando a Abby, supongo, claro que sí. Saluditos, saluditos. Lola Lázaro, anda por aquí, buenas noches. Ya les estoy avisando, a Lola, que, que este, el viernes vamos a estar por aquí platicando de, de impresión Fine Art. Bueno, yo así la, le llamo, me gusta llamarle así. Ya tú nos platicarás por qué algunos les llamamos Fine Art al tipo de impresión que tú manejas. Pero esta noche vamos a platicar brevemente sobre los lentes, así es que, pues si tienen alguna duda, alguna inquietud con sus lentes, avísenme y por ahí le, le vamos. Vamos desarrollando el tema. Recuerden que esta charla la realizamos entre todos juntos, ¿vale? Saluditos. Igualmente para ti, Lola. Saludos. Este, el viernes a las 9 y cuarto por acá te esperamos, Lola. No lo olvides. Eh, pero bueno. A ver, chicos, este, cuéntenme. Alguien me puede platicar eh, qué lentes tienen, por ejemplo, en sus equipos, en su colección de de lentes o solamente tienen uno, tienen varios. Cuéntenme, cuéntenme, por favor, qué les gustaría saber acerca de los lentes. Yo les tengo aquí preparado un poco de material, pero, pero a ver, cuéntenme, vamos a ver qué es un ojo de pez, qué es un zoom, por qué el 50 milímetros es tan apreciado, si hay otro tipo de lentes. Vamos a hablar de un aspecto muy básico de los lentes. Y si, de, si más adelante eh, sale para, para hablar de, de temas más específicos, eh, no creo que esta noche, pero sí más adelante en, en otra reunión. Claro que sí, Lola, lo va a ser un honor estar acá contigo también. Eh, eh, siempre, siempre lo comento y lo repito, es muy importante que quede claro que estas pláticas, pues, estamos pensando en... en en la gente que está comenzando, verdad, que tiene poca experiencia, que no ha podido, no ha podido probar eh, otras áreas de la fotografía, ¿verdad? Y entonces, eh, si hay alguien por aquí que tenga un poco más de conocimiento, que tenga experiencia, que quiera compartirnos sus, sus conocimientos, pues adelante, bienvenidos y, y opiniones, preguntas, todo lo que quieran acerca de el tema de esta noche, ¿vale? Eh, decía yo, vamos a trabajar sobre todo hablando de lentes. Para comenzar, pues en el sentido más básico, ¿vale? Vamos a entender que es el ente que viene en la mayoría de nuestras cámaras, el ente que, que suelen llamarle el quitero, ¿vale? Entonces, este, vamos a comenzar por ahí, por el quitero. A ver si es cierto que es tan chafa el ente quitero, el básico. O también le llaman el pisapapeles, ¿no? Eh, saluditos. Julio Tercero dice, ¿para qué sirve un 3575? Ok, Julio, hoy tiene que quedarte bien claro qué es un 3575. Adi, buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte por acá nuevamente. Vamos a hablar entonces de los lentes. Y los lentes, híjole, pues son muy variados, muy diversos. Hay una gama impresionante de lentes pero vamos a comenzar por los aspectos más 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 básicos vale eh, la mayoría de nosotros tenemos un lente que venía en el, en el kit así le llaman verdad aquí está la medida el 55 va de 18 55 milímetros ¿Qué es esto de 1855? Eh, me, me encantaría que, que los que no los que están empezando los que no tienen mucha experiencia Gerardo Segura, Gerardo, qué gustazo. Este, por, creo que por ahí ya nos conocemos. Confírmame, si estuviste en algún curso conmigo. Este, ¿cómo identificar qué óptica debo utilizar a, par, a partir de querer replicar una foto? Eh, confírmame, Gerardo. ¿Quieres tomarle una foto a otra foto que ya está hecha, que ya está impresa, tal vez? Nada más para saber este, a qué te refieres específicamente, Gerardo. Eh, por favor. Pero bueno, entonces, eh, esto es para los que, los que tienen poco conocimiento acerca de, de los temas de fotografía. Sí, claro, sí, ya, ya, ya más o menos te ubico, Gerardo. Pero con el cubrebocas que tienes en tu foto de perfil, no te reconocía. <laughs> no, por el nombre más o menos te, te ubico. Oye, pero ya hace mucho tiempo de esto, ¿no? Creo que fue en Regina, si mal no recuerdo, ya tiene varios años. Pero qué bueno que andas por acá, Gerardo. Saludos y un abrazo. Este, nada más confírmame acerca de tu pregunta. Eh, si lo que quieres es retratar una foto. Dice Gerardo: vi una foto y quisiera replicarla a mi estilo. Ok, ah, ya, ya entendí. El, el estilo de la foto es lo que quieres replicar. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver este, brevemente. Ah, entonces te estoy confundiendo con otro Gerardo. <laughs> Perdón, Gerardo. A principios de este año. Muy bien. Este, ya, ya entendí tu idea, Gerardo. Ahorita vamos a platicar un poco de, en general y luego nos vamos a lo específico, ¿vale? Eh, para los que tienen eh, poco tiempo en, esta, en este asunto de la fotografía, les voy a pedir que me ayuden. Esto es muy en serio. Vamos a hacer dos tubos. ¿Sí? Y vamos a mirar a través de los dos tubos. Y pongan atención, ¿qué se alcanza a mirar a la izquierda y a la derecha con, el, con los dos tubos? Esto simularía un lente de 55 milímetros. Si quitan la mano de enfrente, ¿qué va a pasar? ¿Qué alcanzan a mirar ahora a la derecha y a la izquierda? Háganlo y me platican, por favor, si son tan amables. ¿Qué pasa cuando utilizo los, las dos manos para hacer mis dos tubos? Sería el 55 milímetros. Con una sola mano sería el 18 milímetros. ¿Vale? Coméntenme, ayúdenme para que sea más entretenido este asunto. Los que están comenzando, los que no tienen una idea muy amplia de, de este tema, pues ayúdenme, háganlo y, y comenten, por favor. Esto sería simular el uso de un zoom. Mirna Brito nos dice que se amplía la visión con una sola mano, ¿verdad, Mirna? esto es simular el uso de un zoom que va de 18 a 55 exactamente allí el rango de visión o el ángulo de visión tiene que ver con un ángulo se acuerdan que, que aprendimos acerca de los 360 grados que forma un círculo bueno qué ángulo vamos a utilizar qué ángulo de visión tenemos de acuerdo al lente que estamos utilizando y entonces el 18 milímetros, nos da un ángulo, un ángulo de visión muy amplio y el 55 milímetros me recorta ese ángulo de visión. Eh, voy a poner la, la presentación. Entonces, este número lo ajustamos aquí, ¿verdad? Con el, con el lente básico. Si tienes otro lente, por ejemplo, Gerardo estaba preguntando, no sé si era Gerardo, alguien, ah, no, Julio Tercero preguntaba acerca del 3575. 35 julio sería el lente corto con, con, con un tubo, ¿verdad? 35 milímetros y 75 milímetros sería con dos tubos. Ahorita vamos específicamente a ese lente este julio, ¿vale? Vas a, vas a entender por qué la medida tan específica. Bueno, eh, este lente puede ser, decíamos, un lente corto o un lente largo. Pero fíjense que hay una relación muy importante que entender, porque repetimos: hay dos sistemas, eh, dos, dos tipos de sensores que vamos a, a, a encontrar en nuestras cámaras, que son los llamados APSC. Ya hemos hablado de eso en otras prácticas. Busquen por ahí los videos, ¿verdad? Eh, eh, estuvimos hablando del tamaño del sensor. Y esta vez, nuevamente, el tema tiene que ver con el tamaño del sensor. Ahora van a ver por qué. Nuestro sensor aps que es la mayoría de las cámaras que tenemos, los que estamos comenzando, eh, es un sensor que mide 24, eh, perdón, es menor a los 24 por 36 milímetros. Entonces, estoy buscando la ilustración, denme un segundo, eh, porque esto es, aquí está. En la cámara analógica, este espacio por donde entraba la luz para, para formarse la imagen en la película fotográfica, en las cámaras digitales mide este exactamente lo mismo, 24 por 36 milímetros, pero solamente en las cámaras que llamamos full frame. Entonces, hay una medida que va desde esta esquina hasta esta otra, esta diagonal. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Ojo, el sensor. APSC, que es como la mayoría de las cámaras que tenemos, obviamente tiene una medida menor de aquí a acá. El sensor full frame va desde esta esquina hasta esta otra. Y en las APSC, que es la mayoría de las cámaras que tenemos, decía, pues considerando que la cámara full frame por lo menos debe costar en alrededor de, de 50 mil pesos hacia arriba, pues la mayoría comenzamos con la cámara de, de uso básico, ¿verdad? Les llaman la, el, el kit cuando trae su correa Ah, discúlpenme ustedes, <laughs> perdón. Es que yo tengo una aplicación para hacer esta transmisión y ustedes están viendo a través de Facebook, discúlpenme, otra vez, va de nuevo. Siempre pasa esto. Bueno, a ver. La, la cámara, eh, decía yo, eh, analógica, mide 36 de ancho por 24 de alto. Una cámara digital llamada full frame tiene exactamente la misma medida y esta línea diagonal de esta esquina a esta esquina, ¿verdad? Sería en esta imagen ya hecha, desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide esa diagonal en el sensor? Obviamente en el sensor aps que es más pequeño tiene una medida menor. Y aquí Julio, aguas con este detalle tú que me preguntabas por el 35 75. Eh, este vamos a ver un parámetro muy importante para todos los fotógrafos, para todos, absolutamente todos. Y yo sé que anda mucha gente por aquí eh, viendo nuestras pláticas que ya tienen mucha experiencia, que ya han aprendido mucho a través de, de las redes y de, de los tutoriales, etcétera. Pero esto que les voy a platicar, y créanmelo, yo le agradezco a esos maestros que he tenido desde, desde hace 20 años. Una vez que comprendí, que comprendí este, este factor, todo lo demás se vuelve algo realmente sencillo. En un sensor APS-C, eh, esa medida que tiene el sensor en la diagonal eh, anda en alrededor de 35 milímetros. Varía de acuerdo a la marca, porque recuerden que algunos sensores como Nikon y como Canon eh, tienen una, una diferencia de milímetros apenas. Entonces, en las cámaras full frame, esa diagonal que les mostré hace un momento, mide cuarenta eh, y tantos milímetros muy cercano a los 50 milímetros. Entonces, en la cámara eh, full frame o en las cámaras de 35 milímetros analógicas, eh, esta medida tenía relación con lo que llamamos un lente normal. Entonces, en nuestros sensores APSC un lente que mida 35 milímetros tendrá una relación con esta diagonal en el sensor que es más pequeño que esto. Entonces, eh, este, este valor define la, medid la media para las cámaras APSC. Un lente de 35 milímetros sería considerado un lente básico, ¿no? o digamos que el de arranque, 35 milímetros, pero la la medida tradicionalmente determinaría el valor para de definir lo que sería un lente normal. y a partir de ahí hablamos de un telefoto o un angular. si mide más de 35 milímetros, sería un telefoto. si mide menos de 35 milímetros, sería un angular. pero esto es solamente para las aps. -SC. resulta ser que en las cámaras eh, 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 Analógicas o full frame, esta medida es distinta. ¿verdad? Vamos a decir que en la, en la full frame, vamos a, a ponerlo aquí, en la full frame, entonces esto debería medir 50 milímetros aproximadamente. Si alguien sabe de geometría, ¿cómo obtenemos el, la medida de esa diagonal, chicos? A ver si alguien sabe. A ver, alguien que por ahí me sepa decir cuál es la fórmula para obtener el valor de esa diagonal. Aquí, Julio, se va a responder tu pregunta. El lente que tú mencionas es un lente que probablemente, y digo probablemente porque no, no me consta, ¿verdad? Pero probablemente es un lente que hayas adquirido adicional a tu equipo. Pero me atrevo a asegurar que este lente proviene ya sea del proceso analógico, eh, donde, donde el lente es compatible con las cámaras digitales, ¿verdad? Y entonces sea un lente que se utilizaba para, para el sistema de 35 milímetros, entonces el lente normal de un sistema analógico sería de 50 milímetros y para una, una cámara digital full frame sería igual eh, un, un lente que pasa por los 50 milímetros. Entonces, en una full frame o en, un, en una cámara analógica, este lente 35 -75 sería angular y telefoto y atravesaría por los 50 milímetros. Colocado en una cámara APS-C con un sensor APS-C, eh, probablemente eh, será un lente que va del de lente normal hacia un telefoto de 75 milímetros. Aquí hay toda una serie de situaciones que tienen que ver con el tamaño del sensor. Ya veremos. Vamos poco a poco. Eh, dice, bueno, esto ya lo habíamos visto. Adi Martínez sin problema. Y nos dice que es, que reprobó geometría, como muchos de nosotros, Adi. No eres la única. Eh, Julio dice, sí, es un lente antiguo, efectivamente. Este, entonces... Este lente seguramente se utilizaba ya sea en el, bueno, no, no probablemente, más bien creo que se utilizaba para una cámara de 35 milímetros, en donde el lente normal era entonces de 50 milímetros. ¿Estamos? Y, y ahora aquí los lentes, bueno, si tú tienes un lente 35 milímetros que estaba diseñado para, un, una, para una cámara de, de, analógica. Entonces tu ángulo de visión sería eh, más o menos como viene a continuación. Dame un segundo, estoy buscando la ilustración. Um, todo queda por acá abajo. Aquí está. Y aquí viene uno de esos temas bien complicados en la fotografía actualmente. APSC contra full frame. Ya hablamos de eso en una plática anterior no estoy seguro si fue el lunes o el viernes pero ya hablamos de esta diferencia entre full frame y apsc ahora estamos hablando de los lentes si tú utilizas un lente como el que menciona julio de 35 70 y tantos 35 75 creo este entonces si lo utilizas en una full frame el ángulo de visión sería como el que tenemos en, el, en la imagen exterior pero si ese mismo lente lo pones en una aps sin variar la distancia focal tendrías un recorte y esto se le conoce como eh, factor de recorte. Entonces eh, ya lo había mencionado en esa plática de, de Full Frame contra aps -C. No hay ningún problema. Simplemente qué tiene que hacer el fotógrafo con la con la cámara APS-C. Sí, sí. Hay varios tipos de APS. Y la C te define lo que es el tipo de, de sensor. Este Puede ver un APS-B. No sé si exista, pero, pero para eso sirve la letra C, para definir la diferencia entre los diferentes sensores APS. Bueno, entonces, el fotógrafo que tiene un sensor APS solamente tiene que caminar hacia atrás y va a ver exactamente lo mismo que vería con la full frame. Entonces, eh, el, el llamado factor de recorte. Si alguien tiene una calculadora en el celular, seguramente tienes una calculadora a la mano. Eh, decíamos que un lente normal para APS es 35 milímetros y un lente normal para 50 milímetros, perdón, para full frame es 50 milímetros. Espero no confundirlos porque yo me, me hice verlos con la lengua. Pero decíamos entonces que para una cámara full frame, el lente normal es de 50 milímetros. Y para una cámara APS, el lente de 50 milímetros se comportaría de una manera diferente, ¿verdad? Vean, el ejercicio es muy sencillo, muy, muy sencillo. Si tu lente normal es de 35 milímetros en una PSC, multiplícalo por el factor 1.6. Lo voy a hacer aquí. 35 por 1.6. ¿Cuánto nos da? 56 milímetros. Esto quiere decir que la diferencia, nada más para que supongan cómo va a variar el ángulo de visión, es que eh, en, en la cámara de full frame, si le ponen 35 milímetros, eh, en la cámara de, de en la APSC, perdón, ¿en Julio me está respondiendo, sí. Efectivamente, nos da 56. Entonces, en la APS-C, si tú quieres ver lo mismo que ve la full frame en 50 milímetros, el fotógrafo con la APS tendría que ponerle 35 milímetros. Y esa es la diferencia que nos da. El famoso fa factor de recorte. Entonces, si tú tienes en tu, en tu full frame 50 milímetros y en la APS 50 milímetros, lo que vería sería más o menos lo que está en la imagen. Para ver lo mismo, la full frame tendría que estar en 50 milímetros y el APS en 35 y veríamos, verían exactamente lo mismo. Ese es el famoso factor de recorte. Y entonces por ahí mencionan que, que un lente 50 se convierte en 80. ¿Por qué? Porque si multiplica 50 por, por 1.6, vamos a ver, lo estoy haciendo 50 por. 1.6 nos da 80 eh, es decir una full frame en 80 milímetros y un una psc en 50 milímetros verían exactamente lo mismo vale eh, a mí me parece pues, que no es un tema que para discutir simplemente hay que comprender qué es lo que pasa repito la full frame en 50 Perdón, la full frame en 80 y la APS-C en 50 y verían exactamente lo mismo. No notarían la diferencia. Pero bueno, más que eso, es más importante para mí entender cuál es la diferencia entre un angular y un telefoto. Decíamos, si es APS-C, 35 milímetros es el normal. Si es full frame, entonces es el 50 milímetros. Y cualquier lente más corto. Es angular y cualquier lente más largo es telefoto. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a poder ver un ángulo diferente de acuerdo a la longitud focal. La longitud focal es esto que mencionábamos, lo, los dos tubos formados con la mano. Entonces, un lente eh, muy corto, de 10 milímetros, nos permitiría ver una gran cantidad del paisaje. Y conforme vas alargando el, el lente, ya sea que de, sea fijo o, o zoom, ¿verdad? Eh, se va acercando, acercando, acercando las cosas, nos va limitando el campo visual. Si lo acortas, nos amplía el campo visual. Ahora, mucha atención. Existen lentes como el que la mayoría de nosotros tenemos, que tienen eh, esto que llamamos distancia focal, que sería el espacio que hay entre el sensor, y eh, alguna parte, alguna posición dentro del lente esto no lo podemos definir hoy en día claramente porque los, los elementos dentro del lente se mueven ¿verdad? entonces vamos a decir que de, desde el principio hasta el fin mide 18 milímetros desde el principio hasta el fin mide 35 desde el principio hasta el fin mide 55 milímetros esto, si lo tienes todo en un solo sistema eh, óptico se le conoce como zoom. En pocas palabras, un zoom es un lente de distancia focal variable. Estos milímetros son la distancia focal. También se le llama longitud focal. Entonces, si tienes un, un sistema óptico en donde tienes varias distancias focales, se conoce como zoom y un zoom es un lente de distancia focal variable. Pero en el mercado venden lentes que solamente tienen una distancia focal. Esos lentes se van a llamar lentes de distancia focal fija. Es decir, si te quieres, si quieres eh, ver un paisaje muy amplio, tienes que caminar mucho hacia atrás, ¿verdad? Si quieres hacer un acercamiento para hacer un retrato, por ejemplo, tendrías que caminar hacia, hacia dirigirte hacia la persona. Entonces, estos lentes eh, tienen una desventaja. Tú tienes que, que caminar para aproximarte y te tienes que alejar para... A retratar un ángulo más amplio. ¿Cuál es la ventaja? La apertura de diafragma. Y recuerden que la apertura de diafragma se encuentra en el lente. Entonces, zoom si tienes varias distancias focales variables. Lente fijo si solamente tienes una distancia focal. Y como siempre, aquí tienes varias distancias focales, y, pero tienes un problema. Tu, tu, tu apertura del diafragma va a ser mínima. Por el otro lado, si tienes un, un lente fijo, parece tener muchas desventajas, pero su gran ventaja es que tienes un diafragma todavía mucho más luminoso, más amplio. Entonces, eh, hay una gran discusión. El famoso lente que viene incluido en el kit, le llaman el quitero y dicen que no sirve para nada, eh, que es mejor, como, mejor usarlo como un pisapapeles y tendría más... Más aplicación. Mucho gusto, Julio. Saludos, buenas noches. Eh, entonces, eh, yo no, no no me gusta polemizar, pero sí les puedo asegurar que en la práctica, para mí, el 1855 es un lente muy versátil, muy práctico. Eh, y si es el que viene con tu kit, pues aprovechalo. Aprende a utilizarlo, aprende todos estos conceptos, que si angular, que si telefoto, ¿verdad? Y vamos a encontrar, por supuesto, muchos otros lentes. ¿Qué más tenemos que saber acerca de los lentes? Bueno, vamos a suponer que, nada, que todos tenemos el 1855. Ya sé que algunos tendrán el 50 milímetros, el 35, el 85, tendrán un 70-300, un 55-250, pero vamos a suponer que todos tenemos el 1855 solamente para entender los conceptos generales. Eso es lo que más me interesa. ¿Qué pasa con la profundidad de campo? Cuando utilizas el telefoto, ¿qué pasa con la profundidad de chicos? A ver, por ahí alguien que me comente. El primero que me responda otra vez vamos a regalar otro dije como el que tengo aquí. A ver. Ah. Otro, vamos a regalar otro dije como este o sea, el primero que me responda. ¿Qué pasa con la profundidad de campo cuando utilizamos el lente en 55 milímetros ¿Y qué pasa con la profundidad de campo cuando lo ponemos en angular? A ver, chicos, contéstenme, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Adi, ahora que tengo un objetivo 50 milímetros, se me hace un poco difícil porque me acostumbré al del kit. Sí, claro. Pero ambos son buenos, Adi. Eh, por ahora te recomiendo, vamos a, vamos a suponer, decía yo, que todos tenemos el 1855. Julio Nava, a ver, ¿qué pasa con el telefoto? ¿Qué pasa con la profundidad de campo? Eh, dice Julio que se amplía. A ver, ¿alguna otra opinión? Adi dice que se amplía. Angular es la imagen nítida. 55. Ahí está la respuesta que esperaba. Beatriz dice que se crea el efecto hombre, el efecto boque. Bueno, aquí tengo tres respuestas que son eh, adecuadas, correctas. La pregunta era, ¿qué pasa cuando utilizamos el milime, 55 milímetros? ¿Qué pasa con la profundidad de campo? La primera que respondió específicamente a esa pregunta fue Mirna. Mirna, ya tienes tu dije, aplausos para Mirna, pero, pero Avi también tiene razón. La imagen es nítida cuando está en angular, es decir, en 18 milímetros pasa lo contrario con la profundidad de campo. Miguel Frías, ok dice se ve afectada disminuyéndose entre más larga sea exactamente se reduce la profundidad de campo y aparece lo que Betty llama el efecto bokeh que es la profundidad de campo es la es la zona de nitidez dentro de la imagen entonces eh, qué va a pasar cuando cuando usamos este esta esta longitud focal de, de distinta forma pues podría pasar algo como esto arriba la imagen de arriba Podría ocurrir con un lente la, eh, corto se aumenta la profundidad de campo y abajo se reduce la profundidad de campo a solamente la figura del rey. Esto es con el lente largo. Hay otros otros eh, factores que alteran la profundidad de campo no nada más el, 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 la longitud focal. Aplausos, dice Adi. Muy bien. ¿Qué es el efecto bokeh? Es lo que estamos viendo aquí, Adi. Eh, hoy en día le llaman boque, pero boque es una palabra muy concreta, muy de algo muy concreto. Se refiere al desenfoque, ¿verdad? Boque, busquen el, el significado boque con, con h. Se los voy a poner aquí, este, en el banner. Vamos a poner boque, boque. Ahí está. Eh, el efecto, bokeh, búsquenlo, bueno, busquen más bien la traducción de la palabra boque, ¿verdad? Eh, hoy en día eh, la mayoría le llamamos boque, pero eh, en realidad técnicamente se llama profundidad de campo. Y la profundidad de campo está concentrada en la figura del rey, ¿verdad? Y en la foto de arriba, la profundidad de campo es muy extensa, de tal manera que todas las imágenes, todas las figuras se ven enfocadas. ¿Vale? Bueno. Entonces, lente largo, la foto de abajo, lente corto, la foto de arriba. ¿Estamos? No sé si ande Román por aquí, si andas por aquí, manifiéstate Román porque este voy a usar una de tus fotos como ejemplo. Miren, por, en esta foto, esta foto es de Román Torres, mi socio aquí en la máquina del tiempo, mi queridísimo amigo que este Tomó esta fotografía y la tomó con un lente angular, probablemente el 18 milímetros del quitero, ¿verdad? Y esta foto que les voy a mostrar está tomada con el 55 milímetros, esta la tomé yo, ¿verdad? Entonces, eh, otra vez, otra vez, eh, no te preocupes, Betty, yo sé, <laughs> pero una multa por eso, ya sabes cuál es la multa. Bochos, sí, son bochos. Eh, saludos, Lupita. Un abrazo. A ver, entonces, eh, estamos hablando de lentes, ¿no? no estamos hablando de profundidad de campo, pero es para que tengan una idea de todo lo que ocurre con el lente. Y, y el 1855 me permitió hacer esta foto, pero lo sé en 55 milímetros. ¿Qué otra foto puedo hacer con el, con el 1855? Pues hice esta, ¿verdad? No está en 18 completamente. Puede estar en 35 milímetros y aún así se observa la profundidad de campo concentrada en el rostro de la chica y la iglesia allá atrás ligeramente desenfocada. Eh, puedo tomar un lente más largo y crear este tipo de imágenes. Mientras más largo, el, el desenfoque va a ser mayor. La profundidad de campo se va a concentrar en la chica y el chico estará fuera de la profundidad de campo. Vale. Ah, lo, lo diferen la diferencia está con esta foto en donde el lente es corto y por eso tanto la chica como el fondo quedan nítidos. Esta foto también está hecha con el 55 milímetros, así es que ustedes saben si, si lo siguen despreciando. La verdad es que yo creo que más, más que otra cosa hay que aprender a utilizarlos. Ah, ya llegó. ¿Cómo se le responde a las personas que llegan gritando así? <laughs> Saludos, compadrito, un abrazo. A ver, entonces, insisto, eh, esta foto está hecha con el 55 milímetros. Y, y mi, perdón, insisto, no trato de polemizar con nadie porque siempre menosprecian el 1855, pero yo creo que esta es una buena base para aprender a usar nuestro sistema eh, básico, quitero o pisapapeles, <laughs> pero este... Entiendan estos conceptos, creo que son los más importantes. La profundidad del campo, por ahora. ¿Qué otra cosa va a ocurrir con el 1855? Ojo con estos detalles. Este, insisto, esto no es una clase, simplemente es una plática. Vean lo que le pasa al rostro con el 18 y qué le pasa con el 55. Se, se, las imágenes se distorsionan, se, se esponjan. Bueno, yo yo sí le digo, parece ser como que se esponjaron Entonces, el rostro para una persona, cuando la gente que le gusta hacer retrato puede caricaturizar el rostro de una persona usando el 18 milímetros. Si te aproximas mucho a su rostro y, y usas el 18 milímetros, se puede eh, hacer una una imagen toda distorsionada, como cuando cuando nos mirábamos reflejados en una esfera navideña. Ese es el efecto que crea un angular. No necesariamente el 1855, hay, hay lentes distintos, ¿verdad? Abril, un abrazote, saludos. Se les dice que si llegan tarde no hagan ruido y ahí están. Sí, claro. <laughs> ok. Este, efectivamente, Adi, es muy, muy versátil. Pero, pero entonces, insisto, entendamos: ¿qué va a pasar si uso el 18 o el 55? ¿Qué pasa si utilizo el 3575 como el que menso, mencionaba Julio? Del lado izquierdo, en una cámara full frame, con el 35 milímetros resultaría esto. Con el 75 milímetros podría resultar algo como esto. Eh, por eso en el retrato utilizamos lentes más allá de la distancia normal. La distancia normal para una cámara aps que es la que may la mayoría tenemos, es 35 milímetros. Para una full frame sería 50 o 55 milímetros. ¿Vale? Entonces. Esto va a ocurrir en cualquier cámara, en cualquier sistema. Y con los lentes cortos esto se puede acentuar tantísimo que podría ocurrir esto. Este ya es un lente muy extremo. Eh, se les conoce como ojo de pez porque el, el cristal sobresale del soporte donde están sostenidos los cristales. Entonces, esta, esta foto, probablemente, está, probablemente digo porque no es mía, está hecha con un lente. Eh, aquí dice 8, 8 a 15. Esto todavía mucho más corto que cualquiera de los lentes que nosotros tenemos, pero la distorsión que les mencionaba aquí se va a acentuar extremadamente. Entonces, vean ahora, todo parece ser muy este surrealista. Y bueno, los lentes tienen una construcción bastante compleja. Aquí vemos un corte longitudinal de un sistema óptico de Canon. Y vean no es nada sencillo aún cuando sea el quitero 1855 su construcción es bastante compleja para lograr darnos en un solo lente u objetivo eh, tantas distancias focales porque va de 18 a 55 entonces eh, un lente siempre nos va a dar la información a la hora de comprarlo en los catálogos nos informa la cantidad de elementos ópticos que contiene en este podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá hay otros 2, 7, 8 elementos ópticos. Esos elementos ópticos eh, son muy importantes. Aquí vemos otra ilustración en donde vemos 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16 elementos. Entonces, eh, un lente zoom contiene muchos elementos ópticos y por eso es tan complicado hacerlos tan luminosos. Un lente zoom no es muy luminoso. Si es un lente básico, eh, probablemente tengas como máxima apertura F4 o 3.5. Un lente zoom ya de precio más considerable, a pesar de, la, de lo difícil que es, por eso son tan caros. A pesar de lo difícil que es, nos otorgan aperturas de F2.8 y en algunos casos podrían ser hasta de F2. Mientras más apertura te dé un zoom, más costoso va a ser y la construcción obviamente mucho más compleja. Este podría ser el caso, la, la ilustración no, no nos dice simplemente es un dibujo, pero representa muy bien lo que sería un 70-210 probablemente o de ahí para arriba. Eh, que puede costar arriba de 30 o 40 mil pesos. ¿Multa para Betos Cisneros? Sí, claro. Eh, entonces, construir un lente con estas características pues es muy costoso y obviamente muy difícil. Por eso yo defiendo tanto el 1855. Esta foto, por ejemplo, está hecha con un 1855 en 18 milímetros, ¿verdad? Eh. Cosas muy interesantes que van a pasar. Eh, hablábamos de que una cámara full frame, eh, el lente llamado normal, mide 50 milímetros y un ángulo de visión de aproximadamente 45 grados de lado a lado. Si es más corto, nos da un ángulo mucho más amplio. Si es más largo, por ejemplo, 400 milímetros, nos va a dar apenas 6 grados de, de visión de lado a lado. Y otra vez se llama normal tele o angular. Cuando son muy, muy, muy cortos se llaman gran angular y cuando son extremadamente cortos la construcción va a provocar que el ente incluso salga de este, de este, del, del cilindro y se les llama ojo de pez. Y esto suele aparecer cuando eh, son muy, muy cortos, como este 8.15. Eh, y vean la, la apertura es de F4. Es una apertura constante, no importa si lo pones en 8 o en 15 milímetros. Y esto no es nada sencillo. La mayoría de los lentes eh, básicos como el Quitero nos dan una luminosidad eh, muy limitada, pero aún así muy importante. Vamos a ver, por aquí está el 1855. Y en el frente, en estas letras, vamos a encontrar cuál es la máxima apertura, que puede ser de alrededor de 3.5. Cuando lo utilizas en 18 milímetros y de 5.6 cuando lo utilizas en 55 milímetros. Entonces, encontrarnos con un lente que nos dé una apertura fija de 4 milímetros seguramente va a ser mucho, pero mucho más costoso. Otra cosa muy importante entre el angular y el telefoto, chicos. Digamos que aquí 70 milímetros nos estaría llevando hacia la posición angular, 300 milímetros nos lleva hacia la posición telefoto. Este es un efecto muy interesante que ocurre en cualquier, en cualquier lente. O sea, que entre más largo el lente, menos campo de visión, sí, el, la, la, el ángulo de visión es mucho más reducido. Nia Grimaldo, Pedro Rojas, me, me imagino que estás este, eh, etiquetando a alguien por ahí, ¿verdad, Nia? Buenas noches, bienvenida. Entonces, a ver... Eh, Vean lo que pasa aquí. Esto es muy interesante, chicos. Es un fenómeno óptico que pocas veces se menciona, pero vean lo que sucede cuando se utiliza el 70 milímetros. ¿Qué es lo que sucede con el puente que está atrás del chico? El chico que ha sido retratado. El puente se ve muy lejos cuando está en 70 milímetros. Y parece ser que el puente se acercó a su cabeza. Cuando el lente se está utilizando en 300 milímetros. ¿Ya lo vieron? Eso va a ocurrir con las distancias focales más largas. Se comprimen los planos. Parece ser que el puente se acercó al chico. Y en, en, en lentes más cortos, angulares, se va a, eh, a separar el plano del puente. Bueno, según yo es un puente. No, no sé exactamente qué es, no lo alcanzó a distinguir bien, pero parece ser que se aleja de la cabeza del chico. Entonces, este fenómeno es muy interesante. Hola, este, sí, bueno, ojalá que Pedro Rojas se sume, me imagino que lo estás invitando, Nia, bienvenida. Pero este fenómeno que les decía eh, es una compresión visual. Si utilizas un lente de 18 milímetros... El puente va a parecer que está a 10 kilómetros de distancia del chico. Y si utilizas un 300 milímetros, el puente va a parecer que se acercó a, a, a la persona que, que fue retratada en este caso. Este es otro de esos fenómenos que no importa si tienes el quitero o no, va a ocurrir. Inténtenlo retratando cosas pequeñas para comenzar a jugar con esto. Eh, piezas pequeñas me refiero a, a, al ejemplo que les mostraba aquí, las piezas de ajedrez. Y este y entonces yo aquí tengo muchas piezas de ajedrez pero pueden jugar con simplemente dos piezas ¿verdad? para ver lo lo que pasó con el puente entonces eh, ponen dos planos aquí lo tengo ilustrado vamos a, a olvidarnos de, de del tercer plano ahí está si ponemos dos planos y utilizamos el 18 milímetros, va a parecer que el 2 se aleja del número 1. Y si utilizas tu lente en 55 milímetros, va a parecer que se aproximan entre ellos. Por eso este, es muy importante entender esta, este factor o estos, estos elementos desde un lente básico como el 1855. Y de ahí van a entender por qué eh, los lentes... Pueden llegar a ser tan costosos, ¿verdad? Primero por la apertura, por la velocidad de enfoque, por. Eh... Con cámaras semiautomáticas, sí, Julio. Si tu cámara te permite variar eh, el zoom, por supuesto que lo puedes hacer. Con celular, no lo creo. Más bien, no. Con celular no lo vas a poder hacer. Pero con una cámara, aunque sea, sea semiautomática. Eh, la única, lo único que necesitas es eh, eh, poder mover el zoom. Y hay muchísimos otros elementos que consideran un lente, eh, pero pues bueno, es simplemente un acercamiento, ¿vale? Una plática, no es una clase, no es un curso, simplemente es una plática. Eh, y bueno, aquí está un ejemplo de lo que se puede hacer con el quitero en 55 milímetros se reduce la profundidad de campo a las piezas en rojo y las de color café y amarillo se, se desenfocan gracias a que se reduce la profundidad de campo. Entonces, hay que estudiar también sobre el tema de la profundidad de campo. Y si quieren aprender muchísimo más de todos estos temas, chicos, métanse a nuestros cursos. Estamos dando un curso en línea de diferentes horarios de apenas seis horas. Les enseño todo lo básico sobre diafragmas, velocidades e ISO. Y el resto de lo que estamos viendo se los comparto en video en ese mismo curso. Eh, tenemos el curso de composición, tenemos el curso de creación de páginas web y por ahí tendremos otros cursos. Eh, si hay preguntas, chicos, con lo, con lo que hemos visto hasta ahora, pues adelante es el momento de comenzar a hacer sus preguntas. Eh, recuerden que nos estamos conectando lunes, miércoles y viernes. Bueno, por lo menos esa es la intención dedicarle unos 60 minutos a, a hablar de temas de, de fotografía julio si te interesa por favor mándame un mensaje por inbox eh, y te mando los detalles del de precio tenemos una promoción maravillosa está un súper precio baratísimo y en este momento tenemos doble promoción estamos entregando el curso de photoshop junto con el curso de los temas básicos eh, claro en dos sesiones separadas para no revolver pero este eh, el precio está baratísimo, a 600 pesos. Así es que mándame la información, mándame un mensaje y te mando los detalles por inbox, Julio. Eh, el, decía yo, entonces lunes, miércoles y viernes, después de las 9 de la noche, más o menos a las nueve con 15 nos estamos conectando. Vamos a seguir mientras dure la contingencia y cuando se termine la contingencia, pues vamos a hacer hasta lo imposible por seguir eh, platicando de todo esto. Que es un quitero. Pues es el lente, Julio, que viene en el kit. Cuando compras tu cámara, el kit incluye la correa, el cargador, la pila y tu lente. Los, eh, el lente que suele venir es el 1855 y así lo llaman el quitero. Y bueno, los expertos no lo, no lo disfrutan porque prefieren comprarse lentes más caros y más complejos. Pero eso dejémoslo para los expertos. Nosotros a trabajar con este, a aprender todo lo que se pueda de él. Y en el momento que sea posible, cambiar de lentes. Va a ser algo más sencillo una vez que comprendamos estos conceptos. así ¿cómo estás? Un abrazo, felicidades. Jessie cumplió años esta semana, igual que Betty. Otra vez, felicidades. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos a punto de despedirnos, nos quedan alrededor de 7, 8 minutos. Así es que aprovechen. Propongan de qué, de qué otros temas quieren hablar. Y con todo gusto eh, preparo algo para ustedes. Mi cámara no se le puede quitar el lente, pero sí puedes mover el zoom, Julio. Seguramente. Entonces, este, con eso podemos comenzar a trabajar. Lola, me caí con la cámara, se dañó mi lente 28 -135. lo repararon, pero veo que las imágenes les falta nitidez. Lo podré recuperar. Eh, 28 -135 es un lente analógico que probablemente adaptaste a tu cámara digital. Eh, si es un lente analógico, Lola, no sé qué tan qué tan caro te haya costado, pero probablemente te sea más barato volver a comprar otro. Si es analógico, no, ya no son tan caros. Los caros son los digitales. Pero este, los desajustes de ese tipo, Lola, son francamente muy complicados de, de resolver. Es, es, es muy, muy complicado. Por una micra puede, puede perder nitidez en algún ajuste. Eh, dice, dice Julio que les manda felicitar este, Betty y, y Jesse. Fotografía macro. Bueno, vamos a platicar un poco de fotografía macro en, en alguna otra de las reuniones. Intraoral. Bueno, ese es un tema muy específico, NIA, para los, las personas que se dedican a, a la odontología. Es un tema muy, muy importante. Eh, eh, es fotografía macro, con lentes muy específicos. Eh, por ahí platicamos de que hay lentes que incluso se pueden eh, meter al autoclave por cuestiones de, de higiene, para introducir los lentes, casi, casi meterlo en la boca, ¿verdad? O eh, poder meter el equipo a, a los eh, quirófanos. Eh, eh, va, más, vamos a hablar más adelante de eso, este, Nia, te lo prometo. Dice, el lente es digital, entonces será un lente para full frame, Lola. Tienes cámara full frame probablemente, por eso es un 2835. Este, y entonces, pues aún más costoso. Dependiendo de la marca Lola, no sé a dónde lo hayas mandado a reparar, pero existe un taller muy bueno de los que yo recomiendo al 100%. Eh, se llama Fotomecánica Bolaños. Búsquenlo como fotomecánica.mx. No solamente reparan cámaras, también les dan servicio, limpian sensores y además venden equipo. Súper, súper seguros. En el centro abundan los talleres de, de reparación, pero te soy honesto, no conozco personalmente a nadie. Así es que si alguien tiene eh, alguna recomendación de algún taller así súper profesional que no sea tan caro, pues pónganlo en los comentarios y yo lo, lo comparto para todos. Eh, de nada, Lola. Este, nada más, coméntame si tu, le, tu cámara es full frame y por eso tienes un 28-135. Nada más para reafirmar lo que mencionaba yo hace rato: el 18-55 es un lente, eh, un zoom que tiene 35 eh, para APS-C y en 55 sería telefoto, en, en 18 sería angular. Entonces, si te das cuenta, el 28 ya no llega a los 18 milímetros de. El lente básico o el quitero de las lentes de las cámaras básicas. De nada, Ania, estamos para servirte. Eh, pues bueno, chicos, eh, me despido de ustedes. Les deseo una bonita noche. Espero que estén muy bien. esa APSC. Bueno, es un lente fuera de lo común, este, Lola, para una APSC. Eh, obviamente tendrás que tener un angular adicional. Este que por lo menos está cerca a los 18-16 milímetros. Si sí lo necesitas, ¿verdad? Si no lo necesitas, pues no. Eh, vaya, eh, siempre consideramos en el equipo un lente básico, que para Full Frame sería 50, lente normal, para aps sería 35, y complementar el equipo con telefotos más largos que, que estos números que mencioné y más cortos que ellos. O sea siempre complementamos el equipo por lo menos con tres tipos de lentes. Eh, Abril dice, el que compré hace años, 75-300, ¿cuál es la distancia recomendada del objetivo? La distancia recomendada, híjole, pues bueno, más bien es que aquí tú lo vas a utilizar de acuerdo a tus necesidades, Abril. No es lo mismo retratar a una persona, eh, hacer un retrato de una sola persona, por ejemplo que retratar a 10 al mismo tiempo, entonces a lo mejor tendrías que cambiar al 18-55, por ejemplo. Pero si vas a retratar un partido de fútbol donde la portería está a 20 o 30 metros de distancia, quizás util utilizarías este, tu lente en 300 milímetros. Pero un retrato en 300 milímetros, híjole, es maravilloso, Abril. Qué bueno que lo mencionaste antes de, de, de cortar la transmisión. Porque incluso tenía una imagen preparada, nada más que creo que la, la, la extravié. Denme chance y se las busco. Este retrato está hecho con 300 milímetros. Eh, repito, un lente largo sirve para retratar cosas que están lejos. Tele significa lejos. Entonces, un lente telefoto es para, básicamente para tomar fotos de cosas que están lejos. Pero este retrato lo hice con un 300 milímetros, muy cerca. No muy cerca, porque este lente te, no me permite acercarme a menos de unos 1.50 de distancia. Pero vean qué maravilla. Así es que en realidad es como aprender lo básico y luego ponerte a, a practicar, a jugar con tus lentes. Este, Abril, mi, queridi, mi queridísima Abril, una de mis hijas adoptivas. No sé dónde andan las demás. Este. Susana, un abrazote. Qué gusto verte por acá. Muy buenas noches a todo mundo. Este pórtense bien, no salgan de su casa, ya falta poco para terminar la contingencia, y si, y si comenzamos a salir, esto se va a alargar, y yo ya quiero verlos por acá tomando sus cursos. Entonces, aguanten un poquito más, chicos. Juan Jesús, qué bueno que te gustó, Juan Jesús. Solamente es una plática, insisto. ¿Quieren aprender más? Vénganse a tomar los cursos cuando acabe la contingencia. Papá Pollito, me dicen Abril y sus hermanas. Muchas gracias a ustedes. Eh, hay mucho que aprender, como ven. ¿Vale? Eh, les deseo muy bonita noche. Tomen muchas fotos, compártanlas Laura Luz, buenas noches, saludos. Un abrazo, Laura. No, no, no sé si tengamos el placer de conocernos. Este, veo una miniatura muy pequeñita de tu perfil, entonces no, no te ubico. Pero si, si has estado por acá en los cursos, pues también coméntanos. Y si no, espero que algún día te sumes. Cuando termine la contingencia los esperamos en nuestras instalaciones en la colonia Narvarte, van a ver qué bien nos la pasamos y cuánto practicamos además de todo lo que aprendemos. Y también pues hacemos nuestras actividades como muchos otros clubes, caminatas, excursiones, organizamos conferencias, en fin, muchas sesiones fotográficas. Anímense, chicos, por ahí visiten nuestro sitio web. Si les gustan estas pláticas, pues denle un like a la página, pónganle unas estrellitas, por favor, nos sirven mucho. No estamos pidiendo colaboraciones, ni donaciones, ni nada por el estilo, pero si nos regalan cinco estrellitas ahí en, en las opiniones, nos van a servir mucho, mucho para que la gente se anime a tomar los cursos. ¿Podrías repetir la charla? Claro que sí, mi querido compadrito, la voy a repetir. Ya después te explicaré los, el mecanismo para que te la pueda repetir. <laughs> Un abrazote. Ya tomé curso la semana. Ah, muy bien, Laura, mira, qué bien. Claro, en, en, la, en la conexión, en la transmisión, nos veíamos cara a cara acá. Este, qué bueno verte por acá, Laura. Bienvenida. Y ojalá no te despegues. Adi, buenas noches. Me dije, maestro, dígame dónde la compro. Ah, el dije. Ya, pues aquí en la máquina del tiempo, pero pues no en este momento, porque no debemos de acercarnos entre nosotros, este Adi. Cuando, cuando se abra, cuando se termine la contingencia. Este, aquí lo puedes conseguir con nosotros. Este, pero bueno, ya hablaremos de ello. Y si no sigue participando, a lo mejor te ganas uno, ¿verdad? No es la, no es la finalidad estar regalando dijes, pero pues, eh, para que se animen a participar. Este, Mirna, ya tienes tu dije y Juan Carlos también ya se ganó uno la vez pasada. Buenas noches, Julio. Nos vemos en la clase. Que tengan bonita noche, descansen, sigan disfrutando sus series de Netflix. Y ya manden sus producciones de TikTok, porque no creo que estén trabajando mucho, ¿sí? <laughs> Un abrazote, bonita noche para todos, que descansen. Y nos vemos el viernes con Lola Láser, por favor, no se la pierdan, va a estar bien interesante. ¿eh? El viernes a las 9 con 15 minutos. Un abrazo, buenas noches, me despido en 3, 2, bye. Abrazo para todos.